la variedad, o en este caso más bien la materia prima, la caña de azúcar venezolana, la región Carúpano, la cuna del ron añejo venezolano de fama mundial. ¿Que por qué lo hemos seleccionado como el trago, el destilado de la semana? Porque se trata de un producto de tremenda calidad que vamos a descubrir con detalle y que en el fondo hay algo que debemos recordar, nos debe hacernos sentir orgullosos de ser venezolanos, identificados con ser venezolanos, porque productos así son la consecuencia de más de 2 siglos de trabajo con este tipo de destilado. Sin lugar a dudas, nuestra selección para el trago de la semana es Solera Centenaria de Ron Carúpano. Gran, gran producto. Tuvimos la oportunidad de dirigir una degustación con él, que realmente una agradable sorpresa. Vamos a servirlo de una vez en copa de destilado para conversar un poquito de este producto. Una de las cosas más resaltantes, más inmediatamente resaltantes de este producto, tiene que ver con la base de su añejamiento. Estamos hablando que parte de rones madre de alrededor de 21 años, un producto de verdadera larga estirpe y un producto de producción exclusiva que precede a otros dos grandes productos de Carúpano, que son el Extra Old y el Legendario, de partidas muy muy limitadas, pero que de a poco comienzan a ser conocidos por todo el mundo y reivindican, nos recuerdan la larga tradición del ron añejo, del ron viejo de Carúpano desde la época de los señores Maciani, de los señores Santelli, hace ya un buen tiempo. Entonces tenemos en copa, hermoso color, nuestro producto y vamos a disfrutar entonces esta Solera Centenaria de Carúpano. Lo primero, su color, el color propio no solamente del ron añejo, sino del ron añejo venezolano, este ámbar pero hacia quemado, que parece que se fuera a convertir en miel, esta intensidad que hay allí, pero por supuesto su brillo y su lo estable, lo uniforme de este color propio del largo añejamiento, como decíamos, en barrica de roble. Vamos a ver en nariz qué nos ofrece nuestro trago de la semana, Solera Centenaria de Carúpano. Y aquí empieza, digamos, el festival, porque de principio tienes frutos secos que asocia con el ron añejo, pero las notas de café, tú sabes que ya te van hablando de más complejidad, te van llamando a probarlo. Caramelo oscuro, las almendras tostadas, todo allí. Entonces, sin más, vamos a probar nuestro trago, nuestra selección de destilado de la semana, este Solera Centenaria de Carúpano, ron añejo venezolano. Vamos a tomar primero un sorbo para cubrir la boca y después lo degustamos. Ahí está, desde que lo pruebas en la boca, tremendo, esas dos grandes notas, dos grandes grupos de notas de sabor, el café y por otro lado los frutos secos. Vamos ahora sí a probarlo con detalle. Ahí está, denso, profundo. Ya cuando lo pasas un poquito más en la boca, el caramelo está presente y sobre todo notable, marca de grandes destilados, ese final largo, generoso, extendido, cálido que está allí. ¿Qué podemos hacer con este producto venezolano? Bueno, te voy a decir una cosa. Realmente lo primero es que, a no ser que tú sientas que hay una razón específica por qué hacerlo, solamente échale roca firme de hielo y ya, ni siquiera agua. O sea, un producto para degustar solo. Y también me permito decir que este tema de la gente que dice, bueno, es que se parece al brandy, no le busques similitudes a un producto de tradición de siglos como el ron añejo venezolano. Es un gran ron y así pues se debe probar. Solo lo vas a tener muy bien. Su lugar básico, la sobremesa, lo puedes tomar sin ningún tipo también de
tampoco de alimento, pero recuerda que con los chocolates va muy bien por su complejidad, chocolates oscuros y chocolates con bombones con, de chocolate oscuro con relleno de café, perfecto. ¿Qué cuánto cuesta este ron añejo venezolano? Alrededor de los 550, 600 bolívares lo vas a conseguir, una buena oportunidad para probar esta nueva casta de grandes rones que se están produciendo en Venezuela y que por cierto se están consumiendo y apreciando en las grandes revistas y los grandes centros de consumo y de buen beber del mundo. Entonces, porque nos permite celebrar con clase una tradición de más de 2 siglos de producción de grandes rones y venido desde la cuna del ron viejo venezolano, sin lugar a dudas nuestra selección para, en este caso, el trago, el destilado de la semana, es Carúpano Solera Centenaria. Salud y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.